El temor de un porcentaje considerable de la sociedad norteamericana no tiene límites. Así es, por un lado los norteamericanos están contentos de que tienen servidumbre y por otro lado no quieren que las culturas mexicanas o latinoamericanas se manifiesten abiertamente, que no hablen su idioma, ¿no? Esa voz que escuchan es la voz de un locutor que hace la voz de Walmart, de los anuncios de Walmart y también de comerciales de este tipo. Buena idea, ¿verdad? Y ese actor, el obrero, el campesino, también aparece en comerciales de gobierno, en comerciales estatales. Y aquí está nuestro comercial de Aerocoyote. Aerocoyote. Que originalmente tenía un sound-alike, una canción de sound-alike que compuso el argentino basándose en el tema de Top Gun. Pero bueno, ya no la podíamos utilizar. Y está muy bien esta música. Queda perfecto. Es la línea aérea que lo lleva directamente y sin escalas al otro lado. Esto no es una fantasía. Es una invitación abierta del gobierno de los Estados Unidos. That's right. Crossing the border has never been so easy. Besides, Air Coyote will give you a free permanent visa. Chartering through Air Coyote saves you money because it's free. That's what the American dream is all about. Yo creo que esta fue una de las partes más caras de toda la película. We are sexy. We are pretty. O sea que poco más de un par de minutos costaron mucho más que 45 o 50 minutos. Estados Unidos, ¿y tú cuánto cuesta? Para usted. Esto no es un aerotaxi. Esta no es una narconave. Y aquí esto le agradecemos profundamente a Loner que nos haya prestado este avión. Siéntase libre. Gracias, Owner. Gracias por prestarnos este avión. Por autoprestarte este avión para tu película. Gracias. Incluso antes de volar. Y es un momento duro, es una imagen dura, ¿no? De un mexicano abrazando la bandera de Estados Unidos. Acceso directo al avión, una recepción amigable y una sala de... Y por supuesto el Tecate Lounge, ¿no? Para convivir con los amigos. La fantasía perfecta del migrante, ¿no? Bueno, a mí también me gustaría. Salud. Con limoncito, le faltó su limoncito allá a su Tecate. Para Aerocoyote es brindar a... Y bueno, lo he mencionado varias veces, pero lo repito aquí para el comentario. La intención de este comercial no era que pareciera un comercial de televisión de 30 segundos, sino también uno de los comerciales que te presentan una vez que estás dentro del avión, ¿no? En los monitores. Que te vuelven a convencer de que esa aerolínea es la mejor opción. Gracias por viajar con nosotros y tal, 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 tal. Pero a fin de cuentas, pues sí, era una experiencia onírica de este obrero. Y regresa a su realidad. A nuestra realidad tercermundista.